Guillermo, ¿qué tal? Guillermo Ormazábal nació en Bilbao. Es el decano de Derecho en la Universidad de Girona. ¿Cuánto llevas aquí? Mucho tiempo, desde 82. Cuéntame tu sensación de lo que está pasando en la sociedad catalana, ¿vale? En la sociopolítica catalana. ¿Cómo está aquí el asunto? Pues es una época muy especial. Es una época muy especial. Yo en los últimos años veía que, por así decirlo, el movimiento independentista, el afán de la gente por participar en un referéndum, etcétera, era bastante considerable. Pero cuando fue la manifestación de la diada, me pareció sorprendente porque yo la verdad es que no me esperaba una multitud tan grande de gente y además de todos los colores, gente con la que tampoco era muy entusiasta de la independencia o que tampoco estaba muy metida en cuestiones políticas. Me la encontré muy, muy partidaria, muy entusiasta con el movimiento que estaba gestando. ¿Y eso por qué? Por una parte yo creo que ha influido que los catalanes se sienten molestos con la actitud que desde Madrid hay hacia ellos. Hay un factor económico, es decir, ellos no tienen la autonomía fiscal que tenemos, por ejemplo, nosotros. El concierto, ¿no? Nos odian, dime la verdad. No nos odian. Es más, nos tienen una simpatía que, perdona, pero creo que a veces no nos la merecemos. ¿Ah, sí? Sí. Porque durante mucho porque tiempo... envidian nuestro concierto económico. Okay. Vamos a ver, más que envidia, es que es una situación de justicia. Y yo creo que nos han admirado durante mucho tiempo, porque desde Euskadi se llevaba a veces la iniciativa en algunas cuestiones políticas, etcétera, como es el plan de Barreche, que suscitó muchísimo interés en aquella época. De hecho, las cuestiones a las que se debaten aquí son parecidas. Una de las críticas que se está haciendo es que este arrebato en favor del derecho a decidir es en parte una estratagema de CiU para ocultar mala gestión o para decir, bueno, estamos en crisis, vamos a sacar la bandera, ¿no? Sacar la bandera en tiempos de crisis. ¿Tú crees que hay eso, algo de eso? No sé si a ellos les interesa o ellos pueden utilizarlo en ese sentido, pero yo estoy seguro de que no es así, por una razón. Porque, por ejemplo, toda esta gran manifestación del 11 de septiembre o el concierto que se hizo en el Nou Camp el otro día, no son iniciativas de políticos, sino que es una plataforma de gente muy diversa, de la sociedad civil. Es más, lo que sucede a veces es que los políticos van arrastrados por lo que, por ejemplo, la Asamblea Nacional de Cataluña, etcétera, decide. Yo creo que es al contrario. Yo creo que Mas no se hubiese atrevido a llevar la política si no hubiera visto ese apoyo que por alguna manera le arrastra, le lleva tras de sí. Yo creo que el fenómeno es más o menos al contrario. Oye, ¿te parece si entramos al Parlamento y quemamos muy bien, algo? Vamos. No quememos nada. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer más? Antes hablábamos de la comparación de Euskadi y Cataluña. Me decías que ahora en Cataluña se sienten como que están más adelantados en ese sentido, ¿no? ¿Crees que en algún sentido es un referente lo que está pasando aquí para Euskadi? Hombre, yo creo que... ¿Para el nacionalismo vasco o para la sociedad vasca? Yo creo que sí. Yo creo que con circunstancias diferentes. Yo creo que allí tenemos una hipoteca encima que nos va a costar mucho tiempo quitárnosla de encima. Y hasta que no nos la quitemos no podremos hacer cosas parecidas a lo que está pasando aquí. Sí. Que es la historia de violencia que ha pasado que ha habido en el pasado. Hasta que no se pase página, yo creo que va a ser difícil que pase algo como en Cataluña, es decir, que se siente ese ambiente de tranquilidad, etc. ¿Qué hace falta para pasar página? Lógicamente, tiene que desaparecer cualquier tipo de manifestación de violencia, tiene que desaparecer totalmente. ¿Sí? Y después tiene que dar un proceso de reconciliación social, porque si no, siempre se alegará lo que se alegaba cuando estaba en marcha el plan de Ibarreche, que no se puede votar porque existe la presión de la violencia. Es muy bonito. Sí. Yo siempre, las pocas veces que he estado, lo que me da la impresión es que es más pequeño de lo que parece cuando lo ves en la televisión. Sí, es que la tele engorda. Vamos ahí, es un Parlamento Nacional, que tiene que tener su grandeur, ¿no? Su grandeza estética. ¿Hacia dónde crees que va todo este proceso? Yo creo que este proceso es difícil pararlo. Una vez que se ha iniciado, el presidente de la Generalitat yo creo que no podrá dar marcha atrás. Él ha dicho que tiene que concluir todo con una consulta al pueblo catalán. Sí. Ahora hace poco, por ejemplo, cuando los socialistas han propuesto, dicen que tiene una propuesta de Estado federal, ellos han respondido que eso no responde a las necesidades ni a lo que está pidiendo el pueblo de Cataluña, que es un referéndum, que es el derecho a decidir, con lo cual esa consulta
parece que él se ha puesto en una situación de no retorno. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues es difícil saberlo, la verdad, yo no lo sé. Quizás, no sé si al final se llegará a algún tipo de fórmula de consulta no referendaria, o no lo sé. Eso es un enigma. Las encuestas estas que dan a ARC como potencial ganador ahora mismo, ¿no? O hace unos meses daban. ¿Cómo ves eso? Como espectador, es decir, como ciudadano de a pie, lo único que veo es que son muy imprecisas y que fallan muchas veces. Porque también en las elecciones anteriores había unas encuestas que después resultaron bastante extrañas. ¿Eso es posible? Depende también del lugar donde vivas de Cataluña. Yo en Girona, más o menos en aquella zona, se percibe un ambiente muy favorable al derecho de decidir, incluso la independencia. Pero después se celebran las elecciones, Cataluña es muy grande, también hay que tener en cuenta que Cataluña, sobre todo el núcleo de Barcelona y las ciudades de los alrededores, es el núcleo fuerte de la población. Barcelona. Lógicamente, para saber qué piensa la gente hay que preguntárselo. Es la única manera de saberlo.